Salvan vidas porque es curioso que más de 29 millones de personas en el mundo mueren al año por causas de, bueno, por causa de la sed. Sin contar cuántos millones de personas en el mundo mueren al año por desnutrición, cuando sería tan fácil arreglarlo, tan fácil como que algo que nos han engañado. Nos han engañado porque nos han dicho otra cosa, nos han dicho que beber agua del mar te vuelve loco. Lo que te vuelve loco es la insolación, si te acabas en una balsa una serie de días, que no solamente el agua del mar es potable, sino que además es beneficiosa para la salud. Tuve el placer de conocer a Laureano Domínguez de Colombia, que vino a verme y me habló de este tema. Lo vi tan, tan, tan importante para esta humanidad en la que estamos hoy en día, como que decidí pues hacer todo lo que fuera posible por difundir lo que es el concepto. Desde entonces hasta ahora estamos probando, yo estoy bebiendo agua de mar, está saladita, si le pones un poquito de limón sabe como el zumo de los berberechos, y para tal efecto que ustedes lo puedan probar, hemos preparado, ha tenido la deferencia el ponente que nos va a hablar ahora, de poner allí, vamos a tener unos vasos para que ustedes la prueben. Ahora a la salida, tomarse un vaso de agua de mar con rebajado, con un poco de agua dulce y unas gotitas de limón, alimenta más que lo que vayamos a comer después al mediodía. Yo lo garantizo, véanlo ustedes. Entonces, para darnos esta conferencia, tenemos pues a una persona que es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Psicología de la Universidad de Barcelona. Es el director y bueno, el propietario del Colegio Joan Maragall de Barcelona, de Badalona, que es un centro especializado en estudios de enfermería y farmacia. Si no lo conocen, lleva 20 años. Presidente de la Fundación Aquamaris y participante en la primera semana de naufragio voluntario. Durante esa experiencia, sus participantes se nutrieron exclusivamente con agua de mar. O sea que es de los que la experiencia la comprueba. Con todos ustedes, Francisco Sánchez. El agua es un elemento esencial en la vida. Sin agua no hay vida. Ya se dice que mientras podríamos vivir, depende de las reservas de grasa y demás que tuviésemos, hasta 300 días sin comer, en cambio solamente podemos vivir unos 3, 5 días sin beber. Digo tres porque la mayoría de los náufragos a los 3 días se han muerto o bien se han vuelto locos. Quiere decir que en el tercer día ya estamos teniendo entonces limitaciones y problemas. Y si nos apartamos de lo que es la raza humana y pensamos en la agricultura, los animales, etcétera, bueno, estamos más que acostumbrados a ir viendo esas imágenes de los reportajes de televisión cuando la tierra está totalmente seca, está agrietada, y cuando se van viendo los animales simplemente muertos como consecuencia de que se ha acabado el agua en aquella zona y no pueden beber. Bueno, pues es curioso que cuando hablamos del agua del mar, perdón, cuando hablamos del agua en general, nos estamos refiriendo solamente al 0,5% del agua que hay en la tierra, que es la que circula por los ríos y está en los lagos. Y en cambio nos olvidamos del 95,7% del agua que está en el mar y en los océanos, y de un 2% que en todo caso hay también en los glaciares, retenido y demás, pero que no nos es de aplicación.
Yo hoy no les voy a hablar de este 0,5% de agua, que ya conocemos sus problemas y es en la que estamos más familiarizados y está en la mente de los políticos, de las instituciones sociales, etcétera, por los graves problemas que ocasiona su escasez, y vamos a hablar de ese 97,5% de agua que está contenida en el mar y en los océanos. La penicilina apareció en 1927, creada por Fleming. Pero René Quinton, que es la persona que nos sirve de exponente para poder hablar de las aplicaciones del agua del mar, porque fue él quien la descubrió y quien las aplicó, él cogió una tuberculosis en 1928 la penicilina, en 1897. En aquel tiempo no existía la penicilina, por tanto, quien cogía la tuberculosis mal lo tenía, pero comentando este hecho con un amigo suyo, le comentó de que Platón narra de que él cogió también una tuberculosis y que se la curó con la terapia marina. La terapia marina consiste simplemente en estar en un ambiente de mar en donde, pues se pueda respirar y la atmósfera que hay, pues es agua de mar y que en todo caso, pues se pudiese ingerir. René Quinton, mientras él estaba convaleciente, le visitaron unos campesinos que llevaban una serpiente en un saco que habían encontrado. Bien, esta serpiente, con el calor en la habitación, comenzó a moverse. Y René Quinton pensó que ese movimiento de la serpiente era porque había conseguido el ambiente, la temperatura a la que ella había sido creada, a la que estaba adaptada su organismo. René Quinton pensó entonces que probablemente esta serpiente pues fue creada en una época en que la temperatura era la que en ese momento se estaba dando en la habitación, y debido a esto recuperó su vitalidad. Él reflexionó también que no tiene sentido que haya seres que son creados para pasarse una época hibernando. Por tanto, decía él, el mecanismo de hibernación solamente es una adaptación para cuando las condiciones de la vida cambian y entonces se pueda sobrevivir. Pensó Quinton a ver qué otros elementos de nuestro organismo podrían tener también relación con la época de la aparición de la vida. Y examinó lo que es la sangre y el líquido intersticial, es decir, el líquido que hay fuera de las células. Y encontró que 35 elementos de nuestra sangre están también contenidos en el mar. Por lo que dedujo él de que la vida apareció en el mar. Es el primer momento en que se empieza a hablar de que la vida no procede por evolución, como es la teoría de Darwin. La vida entonces, dice él, apareció en el mar. Nuestro organismo, nuestros líquidos internos son salados, pero tienen la salinidad que corresponde al momento de esa aparición de la vida, es decir, 9 gramos de sales por litro. Pensó él que si esto era así, se podría sustituir la sangre por agua de mar y no tendría que tener una repercusión negativa. Y efectivamente, cogió un perro callejero y mediante un corte en la yugular le extrajo toda la sangre que pudo, es decir, hasta que quedaba ese líquido simplemente blanquecino. La cosió el perro, le puso esa misma cantidad en agua de mar rebajada a la salinidad de nuestro organismo, es decir, a 9 gramos de sales por litro, y esperó el resultado. El resultado es que a unos días el perro estaba con su vitalidad totalmente recuperada y no se notaba para nada la intervención que se le había hecho. Ese perro es conocido con el nombre de Sodio y murió 10 años más tarde en un accidente de tráfico. En aquel tiempo, las enfermedades que generalmente se producían eran la tuberculosis, el cólera, la gastroenteritis, la desnutrición, etcétera. En Francia, en aquel tiempo, morían 70.000 niños al año
como consecuencia de las infecciones de gastroenteritis. René Quintón, una vez vista la experiencia que le había dado el suplir el agua del perro por agua de mar, montó un dispensario en París en el día 26 de marzo de 1907 y en este dispensario empezó a hacer aplicaciones inyectadas de agua de mar. Atendía cada día unos 300 niños. Visto el éxito tan enorme que tenía, creó un segundo dispensario y en ese dispensario atendía unos 500 inyecciones por día. Y todo con un resultado extraordinario. Había quienes a las pocas horas ya estaba recuperado de la infección que estaba teniendo. Pero, como les digo, en aquel tiempo no existía la penicilina y, por tanto, el único recurso que se encontraba, los niños que tienen estas enfermedades terminales, la única forma que había de poderlos atender era mediante el agua del mar. De él les voy a pasar ahora unas imágenes y otras imágenes proceden de un pediatra de la misma época. Aquí tenemos estos dos niños. El niño primero ya nos dice que tiene 3 meses y 10 días... tiene un peso, un retardo de un 40%. La segunda fotografía es de ese niño, simplemente 2 meses más tarde, haciéndole aplicaciones con agua de mar. Aquí tienen otra imagen, es de un niño que tiene el cólera, tiene 9 meses y 24 días, ya le dice que tiene un retardo en cuanto al peso de un 42%, tenía 10 heces al día totalmente líquidas y son testimonios de médico, es el doctor Macé y René Quintón, y dicen que cuando se llega a esta situación generalmente quedan unas 24 horas de vida. Debajo tienen el mismo niño, simplemente aplicándole inyecciones de 500 centímetros cúbicos dos veces al día, que posteriormente le empezaron a disminuir ya la cantidad, 200, a razón de unos 20 centímetros por cada día. El resultado que tenemos aquí, simplemente lo estamos teniendo, las diarreas a las 24 horas prácticamente habían desaparecido y el resultado lo estamos viendo simplemente 10 días después la reacción que ha tenido el niño. Aquí tenemos una joven, tiene psoriasis, la psoriasis entonces, y también ahora, es prácticamente incurable. Lo único que saben las personas que padecen la psoriasis es que en el verano se suelen poner mejor, pero bueno, que en el invierno tiene toda su virulencia y nosotros no lo percibimos porque, bueno, en el invierno ya vas tapado. Pero son personas que vigilan muchísimo de no destaparse porque, bueno, en los casos más exagerados casi no parecen terrestres, es decir, parecen lagartos porque todo el cuerpo es totalmente escamoso. Bueno, pues aquí tienen entonces la primera imagen. Tenía además unos picores fortísimos y simplemente un año y medio después de estarle haciendo aplicaciones de agua de mar, tenemos el efecto que tuvo en su organismo. La gastroenteritis, es decir, la infección estomacal y que hace que no se retengan los alimentos en el estómago y que se tengan que ir eliminando. Claro, si no puedes nutrirte, el organismo se va deshidratando, va perdiendo su masa muscular, etcétera. Bueno, pues aquí tienen entonces esta joven de 20 años. A ese adelgazamiento ha llegado después de 5 años... en que no había tratamiento, o el tratamiento que le daba la medicina entonces no le tenía aplicación, y bueno, una vez que se empezó la aplicación con agua de mar, aquí tienen el resultado que se obtiene. Lo mismo en unos jóvenes. Tenemos en primer lugar a los 6 meses y 9 días, tiene hipotrofia, es decir, un desarrollo deficiente del organismo por falta de nutrientes. El mismo niño 6 meses después y el mismo niño pues a los 25 años.
En el mismo caso, pues, aplicado en una chica. En la primera imagen, en 2 meses y 14 días. La siguiente imagen, a los 7 meses de estarle dando las aplicaciones con agua de mar. Y, bueno, la joven ya después en su evolución a los 26 años. En René Quinton, debido al éxito extraordinario que tuvo y que se fue conociendo, fue llamado en 1912 al Cairo porque allá había una epidemia de cólera en que cada día o cada semana estaban muriendo unos 700 o 900 niños. Aplicó la terapia del agua del mar. Una vez que la plaga quedó eliminada, marchó. Y en el discurso de despedida, el gobernador le dijo que me sea permitido unir mi voz a los hosannas de alegría que por todas partes saludan al prestigioso mago que ha venido a expulsar la plaga maldita y ha traído así la alegría a nuestras familias. Bien, no continuamos con esta biografía. René Quinton murió el 13 de julio de 1925. La muerte de él está narrada por un historiador francés, Andrés Mahé, 26 años después. Bueno, pues Mahé, que tiene el testimonio de gente pues que estuvo viviendo ese acontecimiento, en su libro, el plasma de Quinton, se llama, la descripción de la muerte la tiene. Dice, su muerte, la narra en el plasma de Quinton, dice, fue la más multitudinaria que se recuerda en Francia. Había mujeres del pueblo llano que llevaban niños pequeños en sus brazos o cogidos de la mano, personalidades de los más diversos medios, profesores de universidad, médicos célebres y escritores. Su influencia había sido tan considerable en distintos ámbitos y su actividad tan beneficiosa para los seres humanos que la élite francesa se consideraba de luto y el pueblo lloraba a su benefactor. Bien, después de la muerte de Quinton, empezó a entrar en un proceso de olvido. No obstante, el agua del mar, el plasma de Quinton, que es con el nombre que se bautizó, fue inscrita en 1943 como medicamento bebible, inyectable y de uso tópico en el Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos de Francia. E incluso estuvo financiado por la Seguridad Social francesa hasta 1982. Las enfermedades en las que René Quinton aplicó el agua del mar y los médicos que aplicaron también la terapia al mismo tiempo que él fueron cólera, gastroenteritis, astenia, tuberculosis, atripsia, etc. Quizá la frase más significativa la tenéis a continuación y es de Jarricot, en que Jarricot es un pediatra contemporáneo de René Quinton que aplicaba la terapia marina en la cura de los niños y él dice, el suelo marino tiene un campo de acción sin límites conocido y es previsible que abarque toda la patología. Es decir, que según este pediatra y por las aplicaciones que él había realizado, lo que dice es que el agua del mar tiene una aplicación generalizada para todo. ¿Y esto a qué sería debido? Ya que en realidad no la estamos considerando como medicamento. No vemos que se haya realizado ninguna transformación en ella. Se les está aplicando en los tratamientos agua cogida en el mar y rebajada con agua de manantial para dejarla a la misma composición que está teniendo nuestra sangre de 9 gramos de sales por litro. La razón estaría en que el agua del mar lo que hace es que reequilibra nuestro organismo. Cuando nuestro organismo tiene todos los elementos que tiene que tener, no tiene razón para poder enfermar. La enfermedad simplemente es una consecuencia de las alteraciones de este organismo, o bien porque le están faltando determinados nutrientes, o bien porque se están alterando sus constantes, sea de temperatura, sea de acidez, etcétera. René Quinton, como les digo, poco a poco fue entrando entonces en un proceso de olvido hasta que
Andrés May escribió este libro que tienen ahora en pantalla. El libro lo escribió después de 37 años de la muerte de Quintón, en 1963. Lo tituló Le Secret de No Origine, es de la editorial Colom, en Francia. Bien, este libro lo dio a conocer el delegado de la Cruz Roja, Juan José Gómez de Rueda, en México. Lo dio a conocer a los profesores de la Universidad de La Laguna. Los profesores de la Universidad de La Laguna, que no conocían la obra de Quintón, la conocieron pues simplemente por la publicación de este libro, quedaron admirados y dijeron, bueno, vamos a probarlo. Y entonces estos profesores cogieron también unos perros callejeros y les hicieron la misma operación, es decir, corte en la yugular, sangrar y sustituir la sangre que les habían extraído por agua de manantial. Quedaron asombrados del resultado, intuyeron la trascendencia social y económica y sanitaria que podía tener esto, quisieron publicar el resultado de la experiencia que ellos habían realizado, pero se encontraron con la oposición de compañeros suyos de la misma Universidad de La Laguna, en que les criticaban la manera en que se había hecho, sin tener una planificación, sin haber seguido un protocolo determinado, sin determinadas medidas de asepsia que se tendrían que haber tomado. En definitiva, eran profesores jóvenes, médicos, estaban trabajando en la universidad y no quisieron complicarse y se olvidaron del tema. Y así fue hasta que un periodista de investigación, Laureano Domínguez, por un artículo que leyó en una revista, la revista Integral, en que se leía el relato de la experiencia que había realizado René Quintón, se quedó también impresionado. Marchó a París, hizo investigaciones, consultas, etcétera. Creó una organización, PRODIMAR, Proyecto y Dispensarios Marinos, para poder ir divulgando esto. Vino a España, consiguió la adhesión de muchos médicos y enfermeras a este proyecto de dar a conocer lo del agua del mar. Y, bueno, a raíz de esto se creó también la Fundación Aquamaris. La Fundación Aquamaris lo primero que hizo fue desplazarse a Tenerife, a la Universidad de La Laguna. Se entrevistó con los profesores que habían realizado este experimento y que vivían. Estos profesores relataron su experiencia, manifestaron de que no creían que hubiese quedado ningún testimonio escrito de lo que se había hecho, pero la insistencia de Laureano y el respaldo de uno de los profesores, que en este momento era funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias, encontraron la bitácora, es decir, el libro donde se describía la experiencia que se había realizado. A raíz de esto, se hizo el informe y la última página de ese informe es la que ustedes tienen reproducida aquí. Se la leo para aquellos que, por ser la letra pequeña, no llega. Dice, documento refrendado en La Laguna a 28 de mayo de 2003. Dice, de este documento, cuya finalidad es que sea publicado en un medio científico como apoyo o aval para los dispensarios marinos que operan actualmente en diversos países y cuya única finalidad es detener las muertes por hambre en el mundo, damos fe, quienes hemos sobrevivido después de la experiencia de aquella época, y para que así conste, estampamos nuestra firma refrendada por el sello de la entidad hospitalaria y académica que representamos actualmente, puesto que, menos dos, todos estaban viviendo, y bueno, ahí tenéis entonces las firmas y los sellos de las instituciones en las que están, en que prácticamente es la Universidad de Málaga la que está representada ahí, la Universidad de La Laguna y al mismo tiempo el hospital y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, la Fundación ha realizado dos congresos internacionales y 10 encuentros. Los congresos han sido en Tenerife y 10 encuentros también internacionales que se han realizado en La Laguna.
En el segundo de esos congresos participaron 25 ponentes que representaban a 22 universidades. Bien, al mismo tiempo que se estaba realizando este congreso, se realizó la primera semana del náufrago. En esta experiencia fueron 6 personas que durante 7 días estuvieron en el Atlántico simplemente consumiendo agua de mar, ni agua dulce, ni ningún alimento, nada que no fuese agua de mar, tal y como la cogíamos en el Atlántico. Después de 7 días, coincidiendo con la finalización de este segundo congreso, en el que, ya os digo, había 22 universidades españolas, europeas, americanas, se presentó este testimonio. Se creía de que esto iba a ser, pues, como un refrendado por la cantidad de universidades que había y que sería la manera de ir a una generalización, recuperación nuevamente del agua del mar, pero las cosas no fueron así. El naufragio estuvo financiado por el municipio de La Ceja, porque en La Ceja, que está en el sur de Fuerteventura, llegan muchas pateras de inmigrantes y en algunas de esas pateras incluso pues, se dan las muertes. Entonces, la finalidad que tenía este naufragio voluntario era testimoniar de que no porque una persona naufrague por esto tiene que morirse, sino que consumiendo agua de mar puede sobrevivir el tiempo suficiente hasta obtener el rescate. Y al mismo tiempo, como que el trabajo de René Quintón fue sobre todo la recuperación de la desnutrición de los niños, tenía también esta experiencia la finalidad de poder demostrar de que para todas esas personas que son náufragos en la vida, por la sed, por las catástrofes, como por ejemplo ahora en Haití, o bien por la pobreza, que el agua del mar puede ser esa tabla de salvación en la que ellos puedan esperar que se dé una justicia más equitativa o que se pueda establecer algún orden social diferente. El agua del mar, desde 2003, en que se creó la Fundación Aqua Maris, se ha ido difundiendo. Concretamente, tenéis aquí 3 puntos que son los más claves en el conocimiento del agua del mar. En primer lugar, en Managua. En Managua está la doctora Teresa Hilari, una médico de Barcelona, que en su consulta en el Hospital Municipal Santo Domingo solo prescribe a sus pacientes agua de mar. Hay un camión del ejército que les abastece cada mes con 10.000 litros de agua de mar. Y ellos con una furgoneta entonces la distribuyen a diferentes municipios para que no la puedan consumir también sin necesidad de tener que ir al hospital. En Medellín, Colombia, a 700 kilómetros del mar está la Universidad de Antioquia. Allí se ha instalado un centro de filtrado, análisis, envasado y distribución de agua de mar y se ha constituido un grupo de investigación, se llama Agua de Mar. Lo dirige el doctor Wilmer Soler, es bioquímico y profesor de la Facultad de Medicina y ha realizado diferentes investigaciones, la mayoría de ellas financiadas por la Fundación Aquamaris. Entre esas investigaciones os he resaltado aquí 2. Ausencia de toxicidad por ingesta de agua de mar natural, en donde se investiga el efecto que tienen las personas el que se dedican a beber agua de mar. Y la otra investigación que es la forma de conseguir la depuración del agua del mar. Y en el municipio de La Ceja, cerca de Bogotá, que de donde es oriundo este periodista que os he nombrado antes, Laureano Domínguez, allá hay instalados 50 puntos de distribución gratuita de agua de mar. Y las personas, pues bueno, se acercan a estos puntos y simplemente lo que tienen que decir es vengo a beber el vaso de agua de mar y bueno, las personas que están al frente de esos establecimientos simplemente les sirven el vaso y ya está. Bien, la Fundación Aquamaris se provee de recursos por las donaciones que van haciendo socios y simpatizantes y porque imparte unos cursos que son de divulgación de todo esto que les estoy comentando. Los cursos son el curso de hidrología marina, el poder curativo del agua del mar,
otro de talasoterapia y otro de dietética y nutrición. Estos cursos están reconocidos de interés sanitario por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Pero los recursos que se generan no logran poder atender al abastecimiento de agua a los dispensarios a los que se les va facilitando y al mismo tiempo realizar las investigaciones. Y entonces ha abierto 4 líneas nuevas de investigación. Sigue manteniendo lo de la sanitaria y nutritiva, que es con la que se inició todo el proceso. Es la que fundamentalmente lleva la organización, esta primera que os he hablado, que creó Laureano Domínguez, PRODIMAR, Proyecto y Dispensarios Marinos. Y la Fundación trabaja actualmente en 4 líneas más. La agrícola y medio y del medio natural y ambiental, la ganadera, la talasoterapia y la dietética y salud. Teniendo en cuenta que si importante es la aportación de Laureano Domínguez y, en primer lugar, de René Quintón a lo que es el valor nutritivo y terapéutico del agua del mar y el trabajo de Laureano Domínguez de su divulgación, no menos importante es esta persona que tenemos aquí en imagen, el doctor Ángel Gracia, un aragonés, doctor en veterinaria, vive actualmente en Miami, que es el que está divulgando las aplicaciones y los usos del agua del mar en agricultura y en ganadería. Teniendo en cuenta que si el mar es bueno para nosotros, el mar igualmente, se suponía, había de ser bueno para la agricultura y para la ganadería, es decir, para los otros seres vivientes. Ángel Gracia ha constituido una organización, la Seawater Foundation, que se dedica a la propagación justamente de estas utilidades del agua del mar en agricultura y en ganadería, y juntamente con la Fundación Aquamaris han realizado diferentes actos de divulgación. Ángel Gracia ha estado en el Foro de México en 2006, en el Foro Internacional del Agua. Ha estado en la Expo de Zaragoza. Y en todos los eventos especiales que va habiendo, Ángel Gracia va participando. Por otro lado, Laureano Domínguez y esta otra persona que os pongo aquí, Francisco García Donas, viendo que la línea primera que ellos llevaban, la de la dietética, la nutrición y la salud, tenía tantos inconvenientes en su propagación, se han inclinado también a trabajar en lo que es la expansión de las aplicaciones del agua del mar en agricultura y han creado una organización expresamente con esta finalidad. La organización se llama Ondimar. Y ellos están en contacto con Manos Unidas, con Cáritas, con el Salón Internacional de la Cooperación, etcétera, de cara a que alguna de estas organizaciones se pudiese hacer cargo de estos proyectos de difusión. Y la Fundación Aquamaris ha creado pues un manifiesto del agua con la finalidad de que todos aquellos que se sienten motivados, inquietos por estas aplicaciones del agua del mar, si representan empresas, pues se pudiesen adherir. Porque cuando exponemos estas sesiones de divulgación, generalmente se producen en 3 grupos. El grupo primero, mayoritario, que dice que es inverosímil, qué cosa tan extraordinaria, etcétera, que se quedan entusiasmados. Quizá podrían ser la mayoría de ustedes ahora, pero que como la información se da de una manera generalizada y no hay posteriormente un seguimiento, pues bueno, al que ha pasado un tiempo, pues esto se olvida. Hay un segundo grupo en que dicen, eso no puede ser. Esos son cuentos de estos que tantas veces se van creando y se van difundiendo. Es imposible que haya tanta agua de mar y que sea tan buena, y que esto no se conozca hasta que estos señores les ha dado la vena y vienen a empezar a explicarlo. Y simplemente se olvidan del tema. Y después hay un tercer grupo de personas que consideran de que esto puede ser así, sobre todo si se acompaña de testimonios en que no es una persona dando esta explicación como yo estoy haciendo ahora, sino que se dice, no, estas explicaciones están basadas y se les dan los testimonios que está habiendo de esto y se les da para que puedan comprobar, averiguar y demás. Dicen, esto se tiene que hacer algo. Bueno, pues en esta línea de hacer algo está una persona
Pedro Pozas, que después os daré la referencia de él, que escuchó esta ponencia nuestra y en el cuarto Congreso de Ciencia y Espíritu que se realizó en Madrid, y a raíz de esto ha sacado dos audiovisuales que pueden consultar todo el mundo sobre lo que es el agua del mar aplicada a nutrición y dietética y al mismo tiempo a los oasis marinos. Y, por otro lado, la Fundación ha creado un proyecto que es lo del agua del mar aplicado a la dietética, al que se refería la imagen que teníais originaria, pero que, como se os va a dar en un dossier de memoria de la ponencia, tendréis ocasión entonces de verlo. La Fundación se ha implicado en este proyecto porque los anteriores parece ser que no interesan mucho, no generan beneficios, y a cambio de esto sí están perjudicando intereses de terceras personas. Debido a esto todo está muy estancado y hemos pensado que lo que tendríamos que hacer sería buscar una nueva área de aplicación en donde no se generen perjuicios y todo el mundo esté interesado. Y entonces hemos pensado en la dietética, porque el agua del mar aplicada a las personas, lo comprobamos en este naufragio, estuvimos 7 días, yo salí al cuarto porque tenía que incorporarme a ese congreso, salí a las 9 de la mañana y a pesar de que estaban de estos hoteles de 5 estrellas que te ponen ese sello diciendo de que puedes comer y beber por donde quieras y a todas horas, no fui a comer hasta las 2 de la tarde, simplemente porque no tenía hambre y llevaba 4 días sin ingerir nada que no fuese agua de mar. Lo que sí tenía era sed, entonces, de agua, bebí bastante, pero de comer, nada. Entonces, esta experiencia la tiene la Fundación, no la tiene nadie más. La tenemos 7 personas que intervinimos en aquella experiencia, y ahora lo que queremos hacer es poderla divulgar, por eso hemos creado una dieta basada en el agua del mar. A este grupo de personas inquietas pertenece al Miguel Celades, que cuando escuchó una primera exposición nuestra nos invitó a participar en el congreso anterior, en el cuarto, que se hizo en Madrid, y ahora nos ha dicho de que podíamos repetir también aquí y daros a conocer esto. Bien, pues entonces con Miguel Celades hemos creado este proyecto de una dieta que tendría como finalidad el poder conseguir mejorar la salud de la persona y al mismo tiempo controlarle el peso en la medida que ella quiera. Porque lo que es cierto, que si uno no come, adelgaza. Y no es que propongamos una dieta de no comer, que esto se nos trataría de locos. No, simplemente lo que decimos es que cada 3 horas se tiene que estar ingiriendo medio vaso de agua de mar, porque ese agua de mar lo que hace es que no tengas ninguna sensación de hambre. Se come porque en el régimen imponemos de que hay que tener unas costumbres para cuando no lo estés haciendo. Hay que desayunar al levantarse, hay que hacer un tentempié pues a media mañana, hay que almorzar, hay que hacer una merienda y hay que cenar. Entonces, mientras se está haciendo esto es en cantidades reducidas, simplemente porque la gente no tiene hambre. Come porque se le está imponiendo, pero no porque realmente su organismo lo esté pidiendo. ¿Por qué no se lo pide el organismo? Porque en el agua del mar tenemos todos los nutrientes que necesita nuestra naturaleza. Si tu organismo lo tiene todo, entonces no te está pidiendo nada. Lo único que nosotros tenemos que procurar es que en el agua del mar probablemente no tendrías tantas calorías para la energía que tú haciendo tu vida diaria necesitas. Atiendo a la indicación. Si hay alguna pregunta para poder contestar ahora, me decís. Y yo ya ahora lo que voy a hacer es que el resumen los documentos de donde he sacado toda esta información los voy a dejar aquí en el atril, donde voy a dejar una página. Perdón. Está rectificado, no es cuarto congreso, sino quinto. En la página está rectificado. En donde hay la información de todo esto que os estoy diciendo. Y posteriormente tendréis un poco de referencia sobre el agua del mar en el dossier que se os facilitará. Hay una pregunta por ahí. Y yo quería decir, hemos preparado ahora unos vasos de agua de mar. Hay que hacerla. Le hemos puesto un jugo de limón. Francisco ha ido a comprar limones, los hemos exprimido y están ahí, tenemos unas gotitas de limón, hemos puesto dos quintas partes de agua de mar y el resto es agua dulce. Para que la prueben, bueno, que la prueben, están en los dos laterales, lo estamos poniendo ahora.
Tiene que ser una pregunta muy rapidísima, una muy rapidísima. Es que, a ver, espera, es que me había pedido este señor. Espera. De todas formas, me quedo por aquí toda la mañana, ¿eh? Quiere decir que ahora en el descanso, si hay consultas que tengáis que hacer, con mucho gusto os iré contestando. Sí, hola, buenos días. Quería saber, todo lo que son una persona que no tiene exceso de peso y tal, y todo lo que es proteínas, o si está yendo al gimnasio, todo lo que es proteínas, calorías, vitaminas, ¿todo eso lo puede obtener del agua del mar? Efectivamente, o sea que nosotros hacemos una aplicación para personas que tienen exceso de peso y lo quieren rebajar, pero es que el consejo sería de que el agua del mar la hemos de tomar cada día. Cada día tomo medio litro de agua de mar. Y este consejo sería un consejo para ir generalizando, porque ese medio litro de agua de mar, si no, considero que no me está sobrando mucho peso, tampoco tengo ninguna enfermedad, simplemente para que mi organismo se mantenga equilibrado y sano, es decir, que con esto lo que estoy logrando es que evito las enfermedades. No sé cuántos años llevo sin tener ningún constipado. Quiere decir que de las otras cosas menos. Porque el constipado, en el momento en que empiezo a tener las mínimas sensaciones, pongo el agua del mar en la mano, la esninfo, en la otra, me pongo plano para que el agua ni caiga ni me la trague, sino que esté en contacto con la zona infectada que tengo, y eso simplemente es suficiente para eliminar esa infección que ha empezado justamente en la nariz. Y ahora en el verano, que hemos tenido tanto problema con los mosquitos, pues simplemente cuando me pican los mosquitos, lo que tengo es un tapón de agua de mar y bueno, voy mojando el dedo y me voy frotando. Ese tapón siempre es el mismo. Entonces, quiere decir que cada vez tiene más concentración de sales porque el agua del mar, con el paso del tiempo, se va evaporando. No necesito ningún otro ungüento y no me tengo que rascar y no tengo que hacer nada. Hasta las picadas de los mosquitos, que esto ni se le ocurrió a Quintón. Una última pregunta y muy, muy corta. Una cosa, el material de agua del mar, ¿dónde lo sacan ustedes? Porque nuestros océanos están violados por distintas situaciones. Sí, en la documentación complementaria que os damos, os decimos dónde se puede conseguir el agua del mar. Hay empresas que la fabrican porque el agua de mar tiene un inconveniente y es que quien quiere agua de mar se tiene que mojar. No hay manera de poderla coger sin meterte. En cambio, el agua de los ríos no tiene esta dificultad. Entonces, las personas que dicen, no, pero yo estoy lejos de la costa y aunque estuviese en la costa, ahora en invierno yo no voy a ir allí a mojarme. Muy bien, pues entonces hay empresas que lo comercializan, que a cambio de un precio ellas te sirven la garrafa en casa y además han ido haciendo unas comprobaciones de que no tiene ningún contaminante, etcétera. Para quien dice, pero claro, eso tiene un coste, efectivamente. Los laboratorios Quintón comercializan agua de mar en ampollas. Son ampollas de 20 o de 30 centímetros cúbicos, se parecen más a inyecciones, pero no se puede inyectar el agua del mar. Entonces es como bebible. Si esas ampollas las reducimos a litro para hacer precios comparativos, viene a salir unos 20 euros el litro. Hay otra empresa, la empresa Biomaris, radicada aquí en Cataluña, que comercializa agua de mar importándola de Alemania, que es donde está la envasadora. Es la botella de 3/4 de litro y viene a costar unos 9 euros y pico, casi unos 10 euros. ¿Quién dice? Pero claro, si me tengo que tomar cada día medio litro, lo que no estoy en condiciones es de gastar cada día 9 euros en agua de mar. Bien, en este caso, en ese material que os daremos, os dice qué condiciones, cuáles son las condiciones sanitarias que tiene el mar. Para que aquellos que digan, pues a mí me es suficiente con esto, que sepan que la pueden entonces coger tranquilamente del mar y no tienen que pagar absolutamente nada. Si ahora en invierno y cuando hay lluvias, etcétera, el agua, la condición es que siempre tiene que ser limpia. No se tienen que ver cosas flotando ni se tiene que ver turbia. Por tanto, si está en esas condiciones, la Fundación Aquamaris tiene su sede en el centro de Badalona. Allí a cualquier persona que va se le regala el agua. Simplemente tiene que llevar el envase, porque allí no nos dedicamos a comercializar el agua. El agua se da gratis. Quienes quieren colaborar, pues a lo mejor colaboran con 1 euro o 2 euros por cada 5 litros o por cada 10 litros, porque bueno, allí hay un pozo a 24 metros de profundidad que te saca el agua totalmente cristalina. ¿Por qué? Porque ese agua ha pasado por muchas capas de arena.
y posteriormente sube a la superficie y además se hace pasar por una lámpara, por un filtro de 0,22 micras y una lámpara de rayos infrarrojos que matan todo lo que pueda haber de viviente. Por tanto, ese agua no hay la comprobación de los laboratorios porque no estamos en condición de pagar periódicamente análisis, de vez en cuando se van haciendo, pero bueno, tenemos casi las garantías de que es totalmente estéril. Pero el agua buena es la que se recoge en el mar, la que nosotros tomábamos mientras estábamos haciendo el naufragio, porque lo importante del agua del mar, toda su riqueza es el plancton, los animales y las plantas que están flotando allí. La nuestra simplemente es agua mineral, la más mineral de todas, porque claro, en los filtros no se retienen los minerales, pero es más pobre. Bueno, pues como vamos con retraso, les diría, dentro de en media hora estaremos aquí, a las 12:30 estaremos aquí. Tienen ahí ustedes los vasos de agua, por cortesía, y yo quiero pedir un fuertísimo aplauso por la vocación a Francisco Sánchez. Gracias.